Ya. Ya. Manuel Vázquez Portal. Cuando el general Fulgencio Batista dio el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, yo apenas tenía 9 meses de nacido. Indudablemente aquí marca la ruptura de lo que se llama evolución democrática de la nación. Se rompió lo que se había alcanzado desde 1902 hasta ese momento. O sea, la evolución democrática de la nación, al quedar desprotegida la democracia por la ruptura y la violación de las instituciones, se dio paso a la gran tragedia nacional, que fue el liderazgo de Fidel Castro, quien un año después asaltaría una fortaleza militar en un estruendoso fracaso desde el punto de vista estratégico y militar, pero que convirtió a Fidel Castro en una celebridad, en un liderazgo nacional, lo que lo llevó a convertirse en este personaje de corte mesiánico que establecería una dictadura de 50 años. Por supuesto, el 1 de enero para mí fue una fiesta. En ese momento tenía 7 años y tanto, y estaba viendo como una aventura de Robin Hood o de Guillermo Tell bajando un gran héroe de las montañas. No tenía conciencia de eso, por lo tanto fui educado dentro de ese hechizo, dentro de esa fascinación un poco más mitológica que real, más de fascinación política que de realidad económica y social, hasta que en 1980 descubrí que este mismo Robin Hood era capaz de enfrentar a un pueblo por simplemente diferencias ideológicas de una parte que quería irse del país y otra que lo reprimía, y esos actos de repudio brutales y violentos me dieron a entender que lo que yo pensaba era una revolución se había convertido en una dictadura de corte fascista, e indudablemente comencé a luchar contra ella.